Bien, gracias compañeros. Vamos a presentar, está aquí en el piso con nosotros Marcelo Urrúa, abogado del Club de Rugby de Zárate, y que justamente en función de una mirada judicial y una mirada que tiene que ver con el deporte, queríamos escuchar el testimonio. Y también tenemos acá con nosotros en el piso a Celia Antonini, psicóloga clínica, ¿no? Para entrarle, digamos, al tema, el enfoque psicológico de quienes agredieron y de quienes fueron víctimas. Así que, bueno, abre el fuego Urrúa. Urra. Luis, ante todo, sí. Es un tema duro, ¿no? A mí me cuesta abordarlo por todo lo que pasó, por todo lo que se dice. ¿Cómo lo ve usted? Primero, es una situación dificilísima para el abogado defensor que está actuando hoy en la causa. Sí. Porque desde el día uno ya eran condenados. ¿Sí? Entonces se hace muy difícil trabajar en una causa, en el proceso de una causa, en la cual el 99% de los que opinan, intervienen en la causa o no, ya condenan a las, en ese momento, 10 personas, y después a las dos personas que, bueno, sobresee la propia fiscalía porque no los encuentra en el lugar del hecho. Eso podría haber afectado, no sé cuántos testigos son, doctor. Usted me habló en un momento de 140 testigos aproximadamente, más o menos, leí, sí. Pero ¿cuántos testificaron efectivamente y cuánto pudo haber influenciado la opinión pública sobre ellos? La opinión pública influenció en un 90%. Por eso le repito que desde el día uno, estas 8 personas que ahora están detenidas en el proceso ya resultan castigados para, bueno, la opinión pública. Muchas ahora víctimas, hay que esperar, bueno, nos da, hay que esperar cómo continúa el proceso. No hay que desconocer que hay muchísima prueba, pero también hay que respetar el tecnicismo del proceso. Perdón, doctor, para contextualizar, ¿usted es el abogado del club donde juegan estos chicos? Yo soy el abogado del club donde jugaban estos chicos. ¿Todos? Sí. No, solamente 3. Sí. ¿Quiénes son? Y en el momento del hecho. Por ejemplo, Thompson estaba jugando en el SIC, o casi uno de esos dos, sí, ya sí. Se había ido hace meses del club. 4 chicos no eran nunca, jugaron al rugby en el club, y después estaba practicando activamente uno de los Pertossi, creo que era Lucas. Sí. El otro chico era Guarino, y un tercero que... Guarino no está imputado. No, totalmente sobreseído. Doctor, lo primero que hay que decir también es que estos chicos están detenidos porque están siendo acusados de un asesinato y ahora están en un juicio por eso. No es que están detenidos porque sí. O sea... Yo en ningún momento dije que estaban detenidos porque sí. No, dije. Dijo que como que se lo están juzgando por anticipado. No, están siendo llevados a juicios porque están sospechados hasta aquí de un asesinato. Sí. O sea, no es... Lo que por yo juzgamiento de la sociedad. Lo que yo estoy contestando es lo sí. que me pregunta si ahora, considero que la opinión pública tiene cierta interpretación sobre el juicio sí. y ya tomó una parte. Usted habla de la real. Condena social. Pero vayamos a ver si le parece, porque usted directa. Es el apoderado y es el abogado justamente del Club Zárate, donde jugaban algunos de los acusados. Vamos 3. A compartir algunos de los posteos, para que por ahí usted nos pueda explicar a qué se referían. Dice, legalmente ellos son inocentes hasta demostrarse lo contrario. Bueno, es un principio. Es lo que está diciendo, claro, es lo que está diciendo acá el doctor. Eso lo dice la Constitución. Pero eso, perdón, no lo vamos a eso, discutir acá. ¿Quién lo determinó que se publique? ¿Usted asesoró ahí? No, porque hay una subcomisión de rugby y sí. generalmente a veces preguntan sí. o a veces ellos, como compañeros o como deportistas, se ven avasallados porque sí. esto, recordemos que transgredió todas las normas del deporte. Sí. Todos los rabies eran asesinos en un momento. Sí. Usted y sabe no que yo tengo esto desde la semana pasada y en un momento nosotros creíamos que era algo falso. Porque me parece que en este momento... Claro. Es provocador. Es demasiado es provocador. Es anti-marketing, decís vos. O sea, que el club diga, legalmente son inocentes. No, ahí por lo que yo veo en el posteo no dice club, dice Rugby Zárate. No, puede ser la subcomisión. Pero ese Rugby bueno. Zárate no es la cuenta, hasta ahora está, no se puede ingresar, o sea, no ni siquiera podés ver nada, claro, está privada. Claro, porque esto ha trascendido tanto que la gente... Ahí está, este es peor, pará, vamos sí. con este, porque el otro tal vez la lo podemos discutir más. También. Sus familias los esperan a los 10. Fue una travesura de chicos. Se le fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada. ¿De acá qué me puedes decir, doctor? No, yo no opino así. Yo creo que hay que respetar el procedimiento de que primero hay que probar cada una de las imputaciones
y permitir que la defensa trabaje tranquila, cosa que no se puede en esta situación. Es muy difícil defender cuando uno ya es atacado. Me parece que hay una falta de humanidad. Permítame, con todo respeto, la palabra travesura no es una palabra correcta. Sí, pero además hay algo. ¿Por qué se focaliza solo en las familias de quienes están detenidos? ¿Por qué no también se piensa en la familia de Báez Sosa? Porque a Báez Sosa también lo están esperando su familia. Sí, claro. Entonces, me parece que de alguna manera es tomar partido para quienes generaron este incidente y son los que están llevando la consecuencia, más allá de la sentencia, más allá de lo que pase. Pero digo, de la misma manera que se considera el sufrimiento de familia de los rugbyers, la familia de Báez Sosa también está sufriendo y tendrían que haberlo nombrado en ese Twitter. No, me parece, acá hay un M19 que es una categoría, ¿no? Y dice Zárate Rugby. Me parece que esto no es oficial del club. No, me no, parece, probablemente. Asumo. Probablemente. Yo lo que le consulto... ¿Qué fomenta el club? ¿Fomenta unión? ¿Qué fomenta específicamente? Porque no va de la mano, no es congruente cuando un club donde se fomenta la unión, se fomenta el compañerismo, no va de la mano con los posteos que están poniendo, que es como agredir, como es como... O permitiendo. Como, claro. Primero, creo que no me voy a confundir en nada de que esos posteos no son del club. Si no, diría Club Náutico Arsenal Zárate. Bueno, vamos a algo que es concreto, sí, que la gente lo sabe también sincero. En su casa. Las familias no le pidieron disculpas a los padres de Fernando Báez Sosa. Claro. Y yo le quiero preguntar a Celia Antonini, que es la psicóloga que nos acompaña, ¿por qué las familias todavía no le piden perdón? Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que por varias razones. Una, porque seguramente se van a inculpar o van a pensar que sus hijos ya son culpables y piden disculpas. Creo que es un ardid más legal que una cosa que, lógicamente, cualquiera de nosotros, si tuviera un hijo en esa situación y supiésemos por los videos lo que hicieron, pediríamos disculpas. Así que es una parte de estrategia, en realidad. Absolutamente, como que, yo creo que es sí. Es un poco lo que el otro día narró Lescano con relación al tema de los barbijos, corte de pelo... Pulcro, mirada. En algunos es estrategia, en otros creo que realmente no les importa, que tienen la misma, que los hijos tienen la misma cultura y la misma educación. Ahí está, vayamos al perfil de estos padres. ¿Cómo son estos padres entonces, Celia? Bueno, teniendo en cuenta el comportamiento de sus hijos. Lo que hay que tener en cuenta es cómo se genera la violencia en realidad. O sea, ser violento es hacer daño de manera intencional, físicamente o psicológicamente. O sea, cuando uno tiene una conducta violenta, sabe que le está haciendo daño al otro. Para que una persona se forme en la violencia, hay dos características. O nace con determinadas características cerebrales, o en la familia, en el momento de la crianza, mientras se va organizando el cerebro, que tarda como 25 años en terminar de organizarse, la violencia dentro del hogar, física o psicológica, daña determinadas áreas del cerebro de la persona y se malforma o se organiza el cerebro de ese chico de una manera donde pierde la empatía por un lado y empieza a ser violento por otro.